Bueno, uno se entera de una cantidad de noticias, ¿cierto? Que le dan a uno hasta risa, ¿cierto? Sí, uno, ay, sí, uno, ay, que subió el dólar. Uno, ¿por qué se enteró? Se enteró no solamente por televisión, por radio, prensa, sino por el internet, ¿no? El internet hoy día también lo llena uno de noticias. Ay, que esto, ay, que el internet, ay, que no sé qué, que, ay, que el internet, ay, que embarazada, ¿por qué se enteró? Ah, por el internet, ¿no? Pero hay unas noticias que uno sí le dan risa. Por ejemplo, la vez pasada yo veía, me estaba buscando noticias, y sí, o sea, dice que se apareció el fantasma de Michael Jackson en Malambo. A mí también me dio risa. O sea, ¿cómo se va a aparecer el fantasma de Michael Jackson aquí en la costa? O sea, ¿cómo lo identificaron que era Michael Jackson? Primero que todo, ¿eh? Porque seguro el fantasma no hizo buh, sino ¡uh! Sí, y una cantidad de noticias. Vea, ese señor, pobre señor, que le dieron 4 años de cárcel por cogerle la nalga a una señora. Por 4 años, donde la coja a mi esposa, le dan cadena perpetua, ese pobre. Hay un señor que se llama Hugh Stone, que tiene una cosa muy complicada, porque el tipo es que tiene una lengua de 25 centímetros. Sí. Ah, sí, sí. Ella apenas plateó los ojos así. Como para invitarlo a comer helado, cualquier cosa. Esas noticias raras así que pasan, sí, impresionantes, por ejemplo, con los alienígenas también. Sí, hay mucha gente. Hay un señor de apellido Icke, sí, un señor David Icke, que se separó, que es que porque decía que la esposa era una alienígena. Sí, y uno ve la foto de la señora, no es tan fea tampoco, pero de ahí a decir uno que... Y hay gente que ha tenido relaciones con alienígenas. Busque usted y verá. Hay gente que dice que yo he tenido relaciones. Imagínese uno dejar embarazada a un alienígena, por Dios, ¿sí o no? Y una de las que habló es que con los aliens, sí, con los alienígenas, fue es que Amparo Grisales, eso salió ya diciendo una vez en una entrevista. Sí, ella dice es que ella tuvo un encuentro con los alienígenas, por eso es que desde ahora en adelante le dicen es que Amparo Grisaliens. Pero hay mucha gente que tiene una cantidad de noticias esas raras, por Dios. Por ejemplo, está esa noticia también de la vez pasada, lo de la machaca. ¿Se acuerdan de la machaca? Sí, un señor que es que lo mató la machaca. La machaca, es, para los que no saben, es un bicho que es que lo pica uno o lo muerde y uno tiene que correr a hacer el amor con una persona, si no, se muere. Ahora, tiene que estar uno muy de malas que le pique uno la machaca con la esposa al lado. ¿Ah? Uno de pronto que le piquen una machaca, por ejemplo, uno en la cárcel y uno, ¡ay, papá, le tocó guardia! ¿Sí o no? Le tocó con el señor del imperio. ¡No me deje morir, señor guardia! ¡Ay, Dios mío, muchas gracias! Una cantidad, todas esas noticias raras, ¿sí? Por ejemplo, hay una noticia de un tipo que se llama George Ranch, ¿sí? George Ranch fue famoso porque dice que es un australiano, duró 8 años con una hacha clavada aquí en la cabeza. Yo me imagino es uno vivir 8 años así, pa. ¿Qué hace uno 8 años uno así? Imagínese uno para tener relaciones con la esposa. Con cuidado, mi amor, con cuidadito, ¿sí uno? O si le pasa a la esposa, ay, no, pa, porque hoy tengo dolor de cabeza. ¿Cómo va uno así? De pronto uno va al médico así, buenas, es que tengo una urgencia. Y con ese sistema de salud de acá, ¿cuál es su urgencia, perdón? Como todas, acetaminofén genérico. Pero todas las noticias dan risa, pero lo de la SPS es aquí, si no es noticia de caer risa. Muchas gracias, amigos. Y usted es un rico leyendo el periódico, y usted que dice, le gusta estar informado. Y si usted es un pobre leyendo el periódico, usted que dice, está buscando trabajo, imagínese, ¿no? Eso no debería ser así. Juzgamos a la gente. Usted ve un rico con manicure y usted que dice, ay, es metrosexual. Pero vaya a ver un pobre con manicure, ese es un roscón, ¿sí o no? Es así. Es así. No debería ser así. Usted ve, por ejemplo, una persona con billete que sea gordito, usted que dice, la buena vida, la buena vida.